Aloha everyone, welcome back to Viva Hawaii. Today we are giving nutrition the priority that it deserves in our lives. And to help us talk about nutrition and lifestyle, we have here in my kitchen Elena Maganto. Elena is a PhD in molecular biology, and she's also a nutritional health coach. And she's going to help us with all our questions. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Viva Hawaii de nuevo. Hoy vamos a poner a la nutrición en el lugar prioritario de nuestras vidas, que se merece. Y para ello, pues tenemos aquí a Elena Maganto. Elena es doctorada en biología molecular y es también consultora de nutrición, y la tenemos aquí en nuestra cocina hoy. Bienvenida, Elena. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Antes de nada, ¿de dónde eres? Yo soy de un pueblo de Ávila, del centro de España, cerca de Madrid, Las Navas del Marqués. ¿Y cómo acaba una persona en Hawái, una persona de Navas del Marqués? Una persona de un pueblo de 5.000 habitantes en Hawái, al otro lado del mundo. ¿Cuánto llevas en Hawái? En Hawái un año. ¿Y fuera de España? Pues ya va a ser 9 años. 9 años, sí. ¿Y en Estados Unidos, básicamente? Sí, me mudé porque yo hice mi doctorado en España, entonces, como todos los científicos, buscando tu sueño de seguir con la ciencia, pues me mudé a Boston, que es el sitio ideal para poder hacer ciencia. Entonces estuve en Harvard haciendo mi doctorado y, bueno, por cosas de la vida, después de 8 años haciendo ciencia, decidí dar un cambio, Muy mal tiempo en invierno en Boston. Mucho y a mí me frío. Encanta la ciudad, pero el tiempo es... Y mira que yo soy de Ávila, ¿eh? Sí. Estoy acostumbrada al frío, pero demasiado mucho. ¿Y cómo decidiste dedicarte, o cuánto tiempo llevas dedicándote a ser, cómo lo llamamos, consultora nutricional? Sí, consultora nutricional. Pues ya 2 años. 2 años, sí. Y todo fue porque mi madre tenía fibromialgia. No recuerdo a mi madre, sino un tipo de dolor en algún sitio del cuerpo durante muchos años. Sí. Y nada, llegó... ¿Y sabía que era fibromialgia? Sí, porque eso, sí. Bueno, pues mira, por lo menos se lo diagnosticaron. Efectivamente. Sí. Pero nada, ella tomaba medicamentos para todo tipo de problemas, pero veía que la cosa no iba mejor, con lo cual al final decidió ir a un médico que está en el Escorial, en Madrid, y empezó a tratarla a nivel emocional y a nivel del aparato digestivo, una manera alternativa, medicina funcional que se llama. Sí. Y después de 3 años no tiene fibromialgia. Dime algo, que como oímos tantos términos, dietista, consultor nutricional, nutricionista, hazme un pequeño, dime exactamente qué lleva un consultor nutricional o cuál es la diferencia. Sí. La diferencia es que un dietista y un nutricionista normalmente, sobre todo en Estados Unidos, ponen la misma dieta a todo el mundo y está dictada por las leyes del gobierno. Pero un consultor nutricional trabaja con bioindividualidad. Dependiendo del problema que tenga esa persona, es cómo trabajas. Y aparte de trabajar con la parte de nutrición, también trabajas con lo que yo llamo comida primaria, que puede ser estrés, carrera, relaciones personales, actividad física. Y yo siempre digo que si la comida primaria no funciona, da igual cuánto cambies la dieta. No, o sea, que la mente y... Vamos, ¿qué te parece si hacemos la compra antes de que nos metamos en hablar más de la nutrición y más específico? We are going to go shopping, Elena and I, and we are going to just do a basic shopping for someone because she treats with mostly your clients are people who have issues. But we went shopping and we decided to just shop for people who don't usually, a regular person, an average person. Vamos a ir a comprar, acompañarnos, Elena y yo vamos a hacer una compra para alguien que no tenga problemas, para alguien que pues un ir al supermercado y en la compra del día a día. Ahora vamos. Bueno, Elena, pues estamos en uno de los supermercados de Hawái y vamos a hacer la compra para una persona relativamente sana y, bueno, nos vas aconsejando a ver qué compramos. ¿Te parece bien? Pues yo lo que siempre digo a mis clientes es que donde tiene que pasar más tiempo es en la zona de las verduras y de las frutas. Y del perímetro del supermercado, ¿no? Normalmente eso es lo que he oído yo, que vayas por el perímetro, que es menos la comida industrial. La comida procesada, sí, con todo. Una cosa muy importante es que tenemos que comer
ver el arco iris, todos los colores, todos los colores del arco iris. Cuanto más colores, más antioxidantes y más nutrientes. Con lo cual, frutas, verduras, todo tipo de colores, coliflor, repollo, verduras de hoja verde, todo lo que sea. Muy bien. Elena, ¿qué es más importante, que sea orgánico, que sea local? Oímos tantos términos, ¿qué es lo que nos importa cuando compramos? Esto es importante porque cuanto más frescas las verduras, más frescas las frutas, menos pesticidas tengan, menos químicos, menos daño hace tu organismo. Entonces, yo siempre digo que si lo enumeramos, lo más importante es que sea ecológico, orgánico y local. Local significa que lo han crecido aquí, donde vives, y entonces es fresco. No tiene ningún aditivo ni ningún químico que va a mantenerlo más fresco durante el tiempo. Con lo cual, orgánico y local sería lo ideal. Si no se puede encontrar las dos cosas, lo segundo sería local, porque es más fresco, y después orgánico. Muy bien. Asiáticas, porque aquí en Hawái hay mucha gente de origen asiático, entonces crecen mucho verduras asiáticas. Una de mis favoritas es el bok choy. Y esto pues se puede hacer como las acelgas, por ejemplo. Deben ser de la familia. Sí, es muy parecido. Y sobre todo es que las verduras de hoja verde siempre son las verduras mejores. Pues a mí una cosa que me encanta añadir a las ensaladas es una manera, ensaladas, sopas, donde quieras, en batidos, y es una manera muy buena de añadir verduras, es con semillas germinadas, que aquí lo llaman sprouts. Las semillas germinadas, las hay de brócoli, que el brócoli, para que no lo sepa, tiene muchísima proteína. Mucha proteína aparte de fibra. Vitamina C también. Vitamina C y calcio. Entonces, a mí lo que me gusta de las sprouts es que tú cuando compras una verdura, está muriendo. Ya la han cortado, está muriendo, pero las semillas germinadas están vivas todavía, con lo cual tienen muchas enzimas y se digieren muchísimo mejor en la parte digestiva. Muy bien, pues lo echamos a la testa. Aquí estamos en mi zona favorita. Aquí tenemos dos tubérculos, que es el jengibre y cúrcuma, que aquí en Hawái se llama olena. A mí me encantan porque tienen muchas propiedades digestivas. Cuando se tiene ganas de vomitar, se tiene náusea o se tienen digestiones pesadas, hacerse un té con jengibre o con cúrcuma es muy bueno. Bueno, pues esta es una de mis partes favoritas. ¿Cómo ves los quesos? ¿Qué me dices? Que no me lo coma, ¿no? Eso depende, porque si no tienes ningún tipo de problema en el cuerpo, puedes tomar queso perfectamente el que esté menos procesado. Siempre el que da menos... ¿Cómo sé cuál está más procesado? Eso leyendo siempre los ingredientes. Siempre digo que la parte más importante, porque ahora añaden muchísimas cosas a la comida, soja y un montón de químicos. Entonces, el que menos cosas tenga... ¿Pero entre estos quesos? Entonces, el manchego. El manchego. De toda la vida, de España. Pues el manchego. Nos quedaban perfectos. Comparado con la carne, pero aquí en Hawái es complicado encontrar un pescado bueno porque la mayoría tienen muchas hormonas y muchos químicos que le meten al pellet con que alimentan al pescado. Y sobre todo, lo que hay que intentar comprar es pescado que sea salvaje, no pescado de piscifactoría por la comida que les dan, porque llevan. El pescado que tiene más propiedades es el pescado azul, que siempre oímos, comparado con el pescado blanco. Mi favorito es el salmón, yo no sé tú. Yo salmón como... por lo menos 3 veces a la semana. Buenísimo. Y porque no tengo las sardinas. Ay, buenísimo. Porque tiene mucho, el pescado azul tiene mucho omega 3. El omega 3 es una
grasa, que tiene muchos beneficios antiinflamatorios para el cuerpo y ayuda a disminuir el colesterol malo, que se llama, o LDL, e incrementar el colesterol bueno. Una cosa muy típica de aquí de Hawái que hacen con pescado azul es el poke. El poke se hace con salmón o con ají, que lo llaman, que es el atún. Es como el ceviche hawaiano. Exacto, es en crudo, como hacen el sushi, y entonces lo marinan con una salsa que tiene muchísimo alcohol. Sí, pues es lo que vemos aquí. Y bueno, no es que sea lo más saludable del pescado azul por la cantidad de salsas que le ponen, pero es algo que recomienda todo el mundo que pruebe para muy caro, ¿no? Es como hacer el tubo el tuyo. Muy caro, es más fácil comprar el salmón y marinarlo en su maceta. Y otra cosa que les digo es que hay que comer limpio. El comer limpio significa que hay que comer lo que viene de la tierra y lo que viene del mar. Tú no ves nunca una salchicha que muge como las vacas, ¿no? Eso significa que ya está procesado, con lo cual no puedes controlar lo que ponen en la comida. A ver, una de las cosas que más diferencia veo yo personalmente, porque lo como todos los días, es el pan. Este pan que lo compro yo se llama Seed Action y tiene muchas semillas. Tiene semillas de amapola, tiene picante de calabaza, picante de girasol. Y es muy bueno, pero cuesta $6.99. Comparado con los precios. $7. Sí. Es porque aquí todo lo que es ecológico, que no está tratado con pesticidas, es muchísimo más caro, porque en realidad el pan que les gusta en Hawái está goma. Sí, pero una baguette aquí. Pero es $2.69. Una baguette te cuesta $3 más el impuesto que nos colgamos en la caja. Y no es tan saludable, este pan no es tan saludable, eso sí, con lo cual pagas el doble que pagas por este. Bueno, y para de postre, chocolate, hemos elegido chocolate negro. Todo el mundo tiene antojos, yo tengo antojos también, entonces una cosa ideal es chocolate que tenga el 80% de cacao para arriba, con lo cual no tiene tanto azúcar. Pues este que es local es 70%, pero esto que hay, pues este nos lo llevamos. Well, and that was our shopping for the day. Although, to be honest, I was bringing her to everything I like, my bread, my cheese, my chocolate. Digo que bueno, ya estamos de vuelta, hicimos la compra hacia donde yo la llevaba, el chocolate, los quesos, el pan, porque tú me dices que de lácteos a tus clientes poco, ¿no? Claro, yo trabajo con gente que principalmente tiene problemas relacionados a inflamación y problemas digestivos. Entonces tienen algún tipo de enfermedad relacionada a ello, con lo cual tienen que quitarse de gluten, quitarse de lácteos. Bueno, era más una compra para tu amiga más que. Sí. Okay, well, we are gonna do a break right here and then we will continue talking with Elena Maganto, our health coach. Muchas gracias por vernos. Vamos a hacer un descanso y volvemos enseguida con Elena Maganto, nuestra consejera nutricional. Aloha, my name is Justine Espiritu, and I am the co-host of Hawaii Farmers Series. This is my co-host, Matthew Johnson, and we are live with you every Thursday at 4 p.m. at thinktechhawaii.com. And our show focuses on Hawaii's local food community. We feature not only the farmers that are producing our food, but we also feature the supporters and other folks involved in the community that are trying to promote local agriculture. Hey everybody, my name is David Chang and I'm the new host of a new show, The Art of Thinking Smart. I'm really excited to be able to share with you secrets on giving yourself the smart edge in life. We're gonna have awesome guests and great mentors of mine from the political, military,
business, nonprofit, you name it. So it's something for everybody. We're live, we're here on Viva Hawaii, and we are talking to Elena Maganto. Elena is our health coach. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando con Elena Maganto. Elena, normalmente es bueno llevarse la lista de la compra, ¿no?, al supermercado, o es mejor ir improvisando lo que veas más fresco. Es bueno llevarse la lista de la compra y no ir cuando tengas hambre, porque entonces empiezas a comprar cosas que no necesitas y que no debes comprar. Pero siempre con la lista de la compra es una manera también de evitar gastar más dinero y ajustarte a un budget, como diríamos, sí, aquí, un presupuesto. Un presupuesto. Y también luego, en función a lo que tengas en la lista de la compra, efectivamente hay que mirar que sea local, que sea fresco. Sí, que tú sea me orgánico. Decías en el vídeo que hemos visto que sea local, que sea orgánico, pero vivimos en Hawái. Los precios de Hawái, no solo en el pan, en el pescado hemos visto, son más del doble que en a lo que estamos acostumbrados, sí, o a lo que están acostumbrados los españoles. ¿Qué recomendación, o para tus propios clientes, cuando les dices orgánico, primero local y luego orgánico? Bueno, pues yo voy al mercadillo y es más caro todavía. El mercadillo, cuando vas a comprar verduras, yo no lo veo más caro que irte a la tienda de productos saludables que tenemos aquí, el Whole Foods. Bueno, sí, probablemente más cara que esa, no, pero sí más caro, pero más que, caro que en España, que otros, desde luego, sí, sí. Y que otros supermercados también. Hay que tener en cuenta que aquí en Estados Unidos los sueldos son un poco más altos comparado con España, entonces en función a eso también ponen los precios un poco más altos, aunque en Hawái no se relaciona tanto a eso, pero... Sí, yo siempre les digo que en función a verduras siempre vayan al mercadillo, no vayan a la tienda. Intenten comprar local, todo lo que puedan. Y luego ya el resto de comida, pues todo lo que puedan comprar al peso también es una manera de ahorrar dinero. Pues legumbres, harinas, todo eso, sí, al peso. Para no tener que comprar y que luego a lo mejor terminas tirando, porque sí, ese es un gran problema, sobre todo en Estados Unidos, que la gente al final, no sé si, no me acuerdo exactamente de las cifras, pero una gran parte de lo que compran, no sé si es una cuarta parte o algo así anual, lo tiran, acaba en la basura. Sobre todo verdura. Sí, porque la verdura... La compran con, con los ojos, pero no con... Y es que tenemos dos cajones en la nevera y la gente se reduce a poner la verdura en los cajones, con lo cual no te acuerdas porque no la comes. Sí. Cuando se come la cantidad suficiente de verdura que necesitamos al día, que es medio kilo por persona, entonces la nevera, cuando la abres, va a tener verdura por todas partes. ¿Cuándo recomiendas a una persona que vaya a ver a un consultor nutricional? ¿Cuándo crees que es la hora de que una persona se ponga en manos de un profesional? El problema es que la mayoría de la gente que viene a mí es porque ya tienen un problema gordo, algún tipo de enfermedad crónica, algún tipo de problema inflamatorio. Pero si alguna persona ve que en realidad el tipo de dieta que lleva, aunque de momento no tenga ningún problema físico, no es la adecuada y que eso le puede llevar a tener algún tipo de enfermedad, también puede venir a mí, porque entonces yo le puedo enseñar, sin ser tan estrictos, cuál sería la manera ideal de comer. ¿Buscan más salud o buscan más pérdida de peso? Hay mucha gente que viene preguntando por pérdida de peso. Pero yo siempre les digo que yo no pongo dietas para perder peso, que busco cuál es la razón, qué es lo que les previene el perder peso. Entonces, cuando trabajamos en ello, empezarán a perder peso de manera secundaria. ¿Y qué, una de las dietas que siempre oímos que es, o la mejor dieta, es la dieta mediterránea, no solamente como dieta, sino como tipo de vida? ¿Ves mucha diferencia entre el tipo de vida aquí en Hawái y en España o en el Mediterráneo en general? O sea, en función a lo que es el estilo de vida, sin contar la nutrición, viviendo en la costa este, como vivía antes en Boston, la manera de vivir en Hawái la veo más similar a la manera de vivir en España. Sí. La unidad familiar, el salir, no sé, un poco es más parecido a España, pero en el tema de nutrición... Más actividad física, sí. El tiempo también acompaña, claro. Pero en tema de nutrición, el puro hawaiano es un poco... mal, no es la adecuada, sí, diría yo. Que sí, hay mucha diabetes. Mucha diabetes. Pero en cambio, y esto ya lo hablamos en algún otro programa aquí, la calidad de vida, la esperanza de vida del hawaiano es la más alta de cualquier otro estado de Estados Unidos, con mucha diferencia.
No sé si serán los parques o el clima o, por lo visto, no la dieta, pero es la esperanza de vida más alta. Pueden ser los genes, aunque el 10% de lo que somos es genética, no el resto. Pero también yo creo que es un poco el tema espiritual que hay aquí en Hawái. Y eso me enlaza con algo que te quería preguntar yo. ¿En qué medida está la psicología relacionada con la nutrición? Porque a lo mejor pues una persona que esté pasando por un mal momento, que haya perdido a alguien, o una persona, como decías tú, que esté muy estresada por un tema laboral, ¿en qué medida me está afectando eso a mi dieta y a hacer buenas elecciones? ¿O cómo está esto relacionado? Pues está afectando al 100% a tu cuerpo, porque afecta de dos maneras. Una, cuando una persona está bajo mucho estrés, al final tiende a tirar de dulces o de cosas muy saladas, patatas, empieza a tener muchos antojos y a comer lo que no debe. Y luego, por otra parte, quitando los antojos, la liberación de cortisol relacionada con estrés, por ejemplo, todo el estrés emocional que se pueda tener hace que liberes cortisol, y todo ese cortisol empieza a afectar mucho a nuestro cuerpo. Sí. Y llega un momento en que empezamos a tener fatiga adrenal, inflamación intestinal, inflamación sistémica, o sea, todo un poco relacionado aquí. O sea, que un poco si alguien está pasando por una mala temporada, ¿tú aconsejarías que primero el psicólogo o primero el consultor nutricional, o los dos, si puede ser? Yo creo que todos debemos trabajar juntos. Sí. Efectivamente. De hecho, ¿tú trabajas con psicólogos o con médicos? Sí, o con entrenadores personales? Sí, sí, con los tres que has dicho. ¿Ah, sí? Trabajo. Sí, hay mucha gente que, por ejemplo, psicólogos que me mandan a muchos clientes porque dicen que muchas de las depresiones que tienen es porque están no se relacionadas bien con problemas digestivos, porque hay una gran conexión entre el aparato o porque no se encuentran bien su imagen, no es la que quieren. Depende un poco del problema que tienen, sí. Lo que pasa es que para trabajar con la imagen tienen que trabajar los psicólogos primero, y luego ya para empezar a que ellos tengan una dieta con la que se encuentran bien y empezar a trabajar en ello, entonces voy yo. Sí, pero lo de la imagen poquito va a poco, primero, ¿no? Sí. Yo también te quería comentar, hay muchos mitos de las almendras te engordan el pecho. Ya había oído eso. Bueno, pues a lo mejor lo he inventado yo el qué mito. Bueno. Claramente, ¿no? Bueno, dime, en general, ¿hay mitos? ¿Cuáles nos creemos, cuáles no? Hay mitos para todo, efectivamente. Hay alimentos que te engordan la tripa, o ciertos alimentos no se pueden tomar a una hora del día. Para mí estos son mitos. Efectivamente son mitos. Y yo hace muchísimos años, cuando tenía problemas digestivos, fui al endocrino y me dijo, no tomes ensalada por la noche porque retienes líquidos. Entonces yo no tomaba ensalada por la noche. Y en realidad es pues que, es lo que da igual, porque hay gente que se siente bien con ensalada y hay gente que no se siente bien con ensalada. Depende de cada persona y de cada cuerpo. Entonces no hay un mito que puedas decir esto vale para todo el mundo. Y eso de que te engorda el pecho con las almendras. Y eso no, sé. No te ha convencido, ¿no? No, no, o sea que doy fe de que no es así. Pero es que depende de cada cuerpo. Sí. Diferentes comidas afectan de diferente manera. ¿Tienes alguien que vengan en pareja? Mi marido y yo, mi novia y yo, que queremos adelgazar y cada uno tienes dos cuerpos distintos. ¿Qué haces? Pues muchos vienen en pareja por eso, porque los dos necesitan tratamiento, pero otros vienen porque él necesita tratamiento, pero no cocina. Entonces viene la mujer con él porque es la que cocina en casa. Eso también se ve mucho. Pero sí, si vienen los dos, hay cosas a las que se pueden aplicar a la pareja en general. Pero luego hay ciertas cosas que yo les voy diciendo, aunque sea terapia en pareja, que yo les voy diciendo, pues para ti sería más beneficioso esto, para ti esto. Sí. Pero hay cosas que se pueden aplicar a los dos. Yo realmente veo muy difícil ser una ama de casa con varios hijos y que uno tenga un problema de una cosa y otro tenga un problema de otra y tener que organizarse para tener una, para hacer que todos vayan sanos y... Eso lo entiendo, porque todo el mundo que me viene es gente que pues tienen trabajo todo el día y entonces pues están estresados porque llegan a casa, tienen los niños, tal. Entonces yo digo que el poner más manos, no significa que tengas, el comer saludable no está relacionado con poner más manos en la cocina. Uh-huh. O sea, hay maneras de organizarse en las que a lo mejor puedes dedicar un día del fin de semana, ciertas horas a cocinar para el resto de la semana, congelar, precortar las verduras, es cuestión de organizarse. De organización. Pero luego en función a lo de cada miembro de la familia, yo creo que si uno aprende a cuál es la dieta
saludable, pues puede aplicarlo a todos los miembros, a los niños, a los adultos, a todos. Sí. Entonces, cocinar una vez vale. ¿Cómo haces tú tus consultas? ¿Es de ir a tu consulta y allí os veis o te vas de compra como te hice yo que vinieras de, las dos de cosas. Compras? O, sí, ¿les acompañas de compras de vez en cuando? Sí, yo normalmente hago siempre consulta gratuita, entonces pues vemos un poco cuál es el problema que tienen en sí, entonces empezamos a trabajar en un programa de 3 meses. Y una de las cosas que incluye el programa de 3 meses es visitar el supermercado. ¿Y visitas su casa y les abres la nevera? Esa es la sesión número 1. Abrimos la nevera, la despensa, miramos todos los productos que tienen, las etiquetas. En su casa. Yo no tiro nada porque no es mi dinero ni mi comida, pero yo les doy los consejos. Pues yo creo que esto lo vas a tener que sustituir por esto y tal. Bueno, pues no sé tío, si te voy a dejar venir. A la tuya, vas a hacer una limpia. No, yo te digo, luego tú. Una pregunta. Si solo, y ya sé que esto probablemente va en contra, pero humor me, como dicen aquí. Sí. Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato comerías? Seguro que todo el mundo espera que diga verdura. O pasta, yo espero no, que digas. No, yo no digo pasta. Sobre todo pasta refinada. Sí, sobre todo, bueno, con tu profesión deberías decir algo. Pues yo diría el 80% del plato siempre verdura, da igual la que quieran poner, y el otro 20% yo pondría pescado. Y ese sería mi plato ideal. ¿Y sería tu plato ideal de corazón o de mente? De mente. ¿Y el de corazón? El de corazón. Patatas revolconas, el pote de toda la vida de España. Eso quería ir yo. Yo no lo hago, pero... Porque tenemos que portarnos bien, pero tenemos que vivir. Y si vives feliz, también eso alimenta, ¿no? Sí, de hecho esto me recuerda a una clienta que esta semana me dijo, me voy a ir de vacaciones con mi marido y me voy a llevar una nevera conmigo y vamos a tener un Whole Foods y así voy a cocinar en el hotel. Digo, mira, no. Porque es tan saludable el comer sano como el disfrutar de lo que estás visitando. Claro, entonces el estrés que eso ocasiona al tener que estar comiendo sano todo el rato, pues no lo va a disfrutar y va a causar más daño al cuerpo. Yo siempre digo, hay que portarse mal de vez en cuando, sí. Porque eso es saludable. Es, es felicidad. Exacto. Pues muchísimas gracias, Elena. Aquí lo vamos a dejar. It was really brief and I hope we get to bring you again. But we need to finish for today. And our next show will be Monday, August 15th. And we're having Jorge Cribillés. Jorge is a long distance swimmer and he's going to do the Kaiwi Channel, the channel between Oahu and Molokai that only 43 people have been able to finish. And it's like an 18-hour swim, so we're looking forward to having him. Muchas gracias por todo, nos tenemos que despedir y esperamos tener a Elena en alguna otra ocasión, a lo mejor haciendo alguna comidita, un pote. <Sí. risa> Pero en nuestro próximo programa tenemos a Jorge Cribillés, que es un nadador de larga distancia y va a hacer el Kaiwi Channel, que son unos 50 kilómetros. Y solo 43 personas han logrado terminarlo, así que bueno, pues vamos Jorge. Wow. Thank you very much, Elena. Mahalo and have a great evening. Gracias. Gracias.